aman, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, quería mostrarles esta parte porque creo que yo la he visto en algunos videos por ahí en internet, en YouTube. Y la verdad creo que aquí me dan un arma especial divina, que la verdad es de una diosa que olvidaron los nórdicos, creo. Va así más o menos la historia. Y resulta que me encontré una bolita por ahí plateada. Tenía que venir a dejarla aquí por alguna razón. Ah, por cierto, estos también me los chingué de por ahí. Venían siendo de una tumba. Acabo de matar a otro güey con un casco bastante raro, una máscara rara. Entonces venía, tenía que venir a dejar esta cosita, la luz de Meridia, es de esta diosa que olvidaron, no sé qué sea. Así que vamos allá. Las calaveritas esos de ojos azules que tenía por ahí, estas eran unas llaves, pero dije, a ver si me las puedo llevar, la neta es que están muy chéveres. Y ahora que sí me la puedo llevar, estuvo muy bien. He pasado algunas cosillas por aquí y por allá. Ya tengo casa en Riften, por cierto. La adelanté un poco. Ya tenemos casa en Riften y tenemos a otra vieja por ahí en esa casa. La verdad es que es una casota, costó 8000 varos. Pero bueno, vamos aquí a ver qué pedo. Restaura mi luz y te guiará hacia tu destino. Wow, está místico esto. Ah, qué pedo. ¿Estoy volando? ¡Qué pedo! Es hora de que mi esplendor regrese a Skyrim. Pero el avatar de mi verdad yace sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo, ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. El nigromante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Peor aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi adalid. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Cuénteme más acerca de este artefacto. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer, pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. Ok. Entrarás en mi capilla, destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. Sí, es esta misión. Lo haré. No parece que tenga mucha elección. Por supuesto que sí. Yo lo he ordenado. Ahora vete. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Ok. Órale, ¿cómo va bajando uno? ¡Wow! ¡Qué loco está este desmadre! ¡Qué loco está este desmadre, la neta! ¡Órale, y eso! Cada vez se pone esto más y más y más chulo, la verdad. ¡Ah, ok! ¡Ah, qué pendejo! Me aventé muy a lo loco. Este es su templo. Ok, y también les iba a comunicar algo, banda, antes de continuar con esta pequeña misión. Espero que sea pequeña. Me fui al templo de Mara y descubrí que te puedes casar, pero no es con quien tú quieras, porque no todos quieren. Te tienes que poner este amuleto y ya unos güeyes así X que sean. Los que sean te ven y dicen, ah, tienes el amuleto de Mara, ¿no? Pues te quieres casar, te gustaría casarte conmigo y así, ¿no? Es como funciona este pedo. El problema aquí es que traigo un chingo de cosas. Pero bueno, les iba a mostrar, aquí está la otra máscara que encontré. La verdad pues no está muy muy locochona que digamos. Se mejora la resistencia contra fuego, la escarcha y la descarga. O sea, realmente pues no están acá. Ese güey, aparte lo maté bien fácil. Se abrió su tumba, el pendejo salió de frente y yo estaba atrás de él básicamente. Entonces así que
Fue bastante fácil. Oh, la oscuridad, ¿ya vieron? Cadáver profanado. Pues no está tan profanado. Oh, pero están todos oscuros, qué loco, ¿eh? A ver, aguante, vamos a tener que matar a un güey que seguramente está bien loco. Así que pues vamos a ver qué pedo con esto. A la madre con la oscuridad aquí, ¿eh? Qué loco, a ver, vamos a ver, chingarnos todo lo que se pueda. 100 varitos, ay, ese güey estaba millonario ese cabrón. Pero en la oscuridad cómo se ve, ah, qué loco, ¿eh? Un cofrecito. Pero no se ve ni qué pedo. O sea, ven que está normal, parece que estaba en fácil, carajo. Eso fue muy fácil, la verdad. Es porque ya le aumentamos bastante a las habilidades de nuestro personaje. Espada antigua nórdica, bla bla bla. Ajá, ¿y aquí qué pedo, qué? Ah, órale, mira, no, por acá no lo había visto. Ya no se ve oscuridad. Porque por aquí está ese puto, así que... ¡Ay, Metal Pits! Ya vi la luz, ¿ya vieron ese hilo de luz? Tener cuidado aquí, la neta es que no confío. Súbete. A la derecha tengo algo que realmente no sé ni qué pedo. A la madre. Ok, ahorita vemos. Aguántense. Oigan, estos güeyes tienen un chingo de oro, qué pedo. Se supone que aquí 25 o 24 monedas de oro es un chingo. Entonces, si encontramos un güey que tenga 200, es como de no manches, carnal, ¿no? Es el pedestal de la luz. Ok, ya entiendo. Refleja... ¡Ah! Fíjate nada más, qué loco. ¡Hora, cabrón! ¿Aquí qué pedo? Nada, va, pensé que eran unos puentes, pero no. ¡Ah, qué loco! No creo que se... Ah, ya me abrió la puerta ahí. Fíjate nada más. Vamos a matar. A ver, vamos a ver algo. El alba lleva la luz de medida al templo. Ya, ¿no? Ah, qué pinche madre. Pero vamos más profundo, digo. A la madre. ¿Qué es eso? Pinches espectros del demonio. Ay, no mames. Saqué las daédricas. Ven, ven. A huevo. Ya sé cómo cancelarlo. No, las daédricas, no, güey. Esas las utilizo para matar dragones. ¿Qué pedo? Chupas, carnal. Oh, sus ojos rojos. Uy, le di en el pito, digo, si es que tiene, claro. No, hay otro cabrón. Vamos a hacer por lento. Qué loco con esto, ¿no? Restos fantasmales. ¡Ay, qué loco! Parece como una baba. ¡Ah, la madre! ¿Son imperiales? ¿O qué pedo aquí? No creo que sean los únicos aquí. ¡Pinche mandoble pitero! ¡Pinche oscuridad! ¿Qué es eso? Ah, son huesos. ¡Son huesitos! ¡Sí! Órale, cabrón, esto. Órale, no, está bien loco, güey. ¿Cómo me subo allá? ¡Hora, cabrón! ¿Quién me atacó o qué? ¿No? Pensé que me habían atacado. Y ahora, ¿qué pedo, eh? ¿De aquí puedo llegar a un brinco? Mira. Allá yo voy acá viendo acá. No hay nada, no se ve nada, más bien. No, interesante. A ver la urna. Órale. Está bien extraño este desmadre. Qué buena misión, la neta, qué bueno que la grabé. Miren aquí.
Ah, pero ¿cómo pasó ahí? O sea, ¿se dan cuenta? Agachadito. No. Ya sé cómo. Y me caga utilizar ese pinche poder mágico. Oh, shh. Este, güey. Ahí está. ¿Eh? ¿Saben por qué me caga? Vean cuánto se baja de magia, cabrón. No manchen. Pero bueno, está bien. Casi no utilizamos esa madre. Esta fue la que le quité al güey de la máscara, el... Otep. No, Otep es un grupo. Otar. Otar. Otep es un grupo de música hardcore. Le quité este bastón, ¿verdad? Está bien locochón, avienta como un rayo, se queda en el suelo y hacen una pared de relámpagos bien locochona. Está padre, está padre. De hierro bendecido, esta no sé dónde la saqué. Bueno, he hecho varias cosillas por ahí, pero bueno, vamos a continuar con esta desmadre porque si no, no lo voy a terminar. Miren esa madre por dónde pasa. Tiene como unas manos, ¿no? Agarrando, es bien mamón. Ajá, ¿y de aquí qué pedo? Ajá, no entiendo, no entiendo para dónde tengo que ir. ¿Ustedes ven algo? Ajá, pero ¿y aquí qué? Ah, que la burger boy, no entiendo. Me tendré... ¡Ah, que la chingada! ¡Súbete! Me tendré que regresar. Puta, esto es un pedo. Ya nada. Es un camino, más bien. No, se me hace que era hasta aquí. Ya me tengo que regresar. No, no, vamos a meterle punch. No sé qué pedo, supongo que nomás tenía que alinear esas madres. 50 varos son 50 varos, no hay para allá. Bueno, está la Burger Boy. ¿Fuera por acá? No. Chale, pues qué pedo, ¿por dónde era? Se ve muy quemadito ese güey. No sé por dónde era. A ver, aguántenme, sangre. No la voy a estar cagocheando. Oh, que la ven quebrada. O sea, sí dice que es para allá y todo ese pedo, pero luego qué. A ver, aguanten. Que la canción, chinga. Vamos a salir, vamos a ver si ya. O no. Es que dice que tengo que matar a alguien. ¿No? Ah, oh, pero me lo marca ahí, chingado. Déjenme subir. Ah, que la canción, estas pinches catacumbas o túmulos o como se llaman, como me cagan, güey. No, sí tengo que ir ahí. ¡Putazo! Vamos. Tomando agua y ya está este pedo. Ah, que la canción. ¿Por acá no hay algo? Ah, sí, por acá. Y aquí se escucha. Ah, pero es esto. Eso me enoja, güey. Me enoja que me hagan dar vueltas a lo pendejo. Que la canción. Ah, oh. Espérate, 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 que hay un puto. Ya había el otro puto atrás. Vale, puto. Se genera a partir de la oscuridad, qué loco, ¿eh? Bueno, ya voy en buen camino. Por lo menos, ¿no? Espada imperial. ¿Para qué verga quiero una espada imperial? No baja nada esa chingadera. Ah, ya la cagué. Algo agarré de más. Chingao. Esta pendejada, güey. Que no sirve para nada.
Chinga, ¿y este arco de... este arco de casa, qué pedo? Puras tonterías. Oh, miren, ahí se ve. Bien locochón, locochón. ¿No? Ok. Oh, este juego es re buenísimo. Tiene un montón de cosas. Pero un chingo de cosas. Ya hasta lo sueño, la neta. Cuidado, cuidado, carnal. ¿Por qué hice eso? Pues para ver si había un puto güey que me persiguiera. Porque ya ven que aparecen de a partir de la oscuridad. Esa pinche nieblecita fea que se ve ahí. Entonces, bueno, ¿no? Supongo que agarrando el cofre me van a meter el choripán, pero pues bueno. De eso se trata también, ¿no? Y estaría nada, no, gracias, carnal. Y no pasó nada. Y aquí va a estar lo cabrón, seguramente. Ahí lleva un puto, ya lo vi. Puto. Aquí debe de ser lo machín. Miren, tengo que activar esa para que jale esa. Es que está muy grande aquí, ¿no? Pinche espacio enorme, güey. Como para que haya un güey nada más. Eso no es normal. Hay una puerta. Requiere llave, dice. Yo no leo primero antes de agarrar las cosas. Siempre hago esa clase de tonterías. Ya te vi, hijo de tu pinche madre. Ay, no mames. Ay, ¿qué crees que gané? Puto. Ven, les digo, no es normal que... Arco Imperial, órale. Si yo vi que salió volando hasta allá abajo, o sea, quién sabe qué pedo con esto. Les decía, pues no es normal que haya nada más un pinche cabrón. Con tanto pinche espacio, cañón, está muy cañón. Cañón. Nada, vale. ¿Qué pedo con esto? Nada. Nada, ok, eso no sé qué pedo. Dice difícil, ya, no, eso no es tanto pedo ahorita. Espérenme, déjenme ir a ver a los restos de acá. Sí, en serio, no tenía nada. Qué chafa, güey. Quiero revisar bien, vale, este creo que ya no hay nada. Ok. Vamos a continuar este pedo. Ahí está. Y ahora se me hace que lo cabrón aquí. Es una placa de presión esto, ¿qué pedo? ¿Ya vieron? Está como alzado, ¿no? Como que se levanta. No sé qué te va a aplastar contra el techo esta madre. ¿Quién sabe qué pedo? Bueno. Supongo que tengo que abrir esto a huevo, así que pues allá vamos. ¡Ay, genial! Bueno, por ahí iba, pero... Estuvo. ¡Ay, tanto pedo para eso! ¡No mames! Oh, aquí tiene trampa, ¿no? Aquí es donde salen esas madres que te cortan. Pues eso parece. ¡Oh, disparo certero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jikis! ¡Muy bien! Ahora sí vamos hasta allá, supongo. Supongo, porque no tengo ni idea. Ah, sí. Esa, carnal. Ah, por cierto, ya me quedan 35.000 de 45 o 46 que tenía. Porque compré la casa y le compré toda su decoración y eso. La verdad es que está muy grande. Está muy, muy chida la casa, No les miento, está bien chingona la casa. Ah, era de donde estaba yo viendo. ¿Qué? Ay, qué mamada. Oh, qué loco, ahí está esa madre, ¿ya vieron? De la luz de esta. Qué loco se ve, qué loco se ve, güey. Bueno. Estoy agachado porque ya saben que no falta. Miren, un cofre. Poco ya lo terminé.
Ay, no mames, dice difícil. Antes no me salían estos cerrados. Ay, no macho. Bien difícil, cabrón. Pero bien difícil que fue ese pinche cofre, no manches. Cámara, vamos a ver aquí. Y a lo mejor y me dan unas pinches palabras estas para aprender un nuevo grito. Vámonos, agachaditos. Vámonos, agachaditos. Aquí no debería de haber tanta telaraña en las escaleras porque, digo, tienes ahí la entrada. Ingue su madre, aquí se va a poner chulo. ¿Cuánto apuestan? Sí, cabrón, aquí se va a poner bien hardcore el pedo, ¿eh? Miren. Hay otro güey, ya lo vi. Por pendejo. Creo que ahí hay un güey. Bueno. Ven, hay dos güeyes y no los veo. Ya yo no los veo. Para serle sincero, no los veo. ¿Qué pedo? Ok, esa misión va a durar más de lo normal. Requiere llave, típico. Se me hace que están entre las rejas y por allá. Ah, guárale, güey. Oigan, yo no los veo, o sea, ya me sacó de pedo eso. Hijos de pu... ¡Ah, la perca, güey! ¿Quién me dio? ¿A poco te ma... Ah, sí te hace daño la luz, qué mamada. Miren. No sé qué pedo con eso, pero bueno. Digo, no te voy a hacer daño. Todavía que uno lo está haciendo por las buenas, todo el pedo. Bueno, pues vamos a terminar este episodio hasta terminar la misión, la neta. Oigan, ¿y cómo? Ah, ya lo vi. Ya había un güey, ya había un güey, ahí va un güey. Toma, pendejo. El otro está por acá, dice. Ah, ya te vi. Oye, aquí estoy. No, qué pedo con ese cabrón, pinche noob. Oh, mierda, es un... ah, no. Uy, güey. Oh, salen de esos güeyes, los dejan como secos, ¿ya vieron? Como el de la momia. Es una taza, parecía un tintero. Ah, qué pendejo. Vacío, vacío. Una funeraria, ok. Bandeja. Oro. Anillo de oro con el humo. Muy bien, me lo llevo. Hay bastantes cositas por aquí. Se me hace que voy a tener que utilizar el tuum para poder pasar. Bueno, de aquí no creo llegar, de hecho. Tal vez si llegue ahí. Pero hay una puerta. Bueno, vas por la puerta. Pero requiere la llave, o sea, ¿cómo pitas quieren que lo haga? ¡Ah, chinga! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Oh! ¡Aja de su pinche madre! ¡Me espantó! En el hocico por pinche mamón. ¡Órale! Se escucha una calavera. Oigan, pero ¿cómo me escucho si venía yo acá bien relax? Y en mi pedo. A ver, urnita, ¿qué tienes que ofrecerme? Va. Con cuidado. Revisando todo el video. No tiene nada. Y por acá, ¿qué pedo?
Uy, suerte que siempre me hago tantito para atrás para que no me pase nada. A huevo. Y la neta me tocó en las pinches narices. Ah, chinga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, cofrecito. Ay, no tiene nada, pinches cofrecitos. Nunca me los encuentro con algo chido. Hay unas botitas. Unas botitas. Nieve de plata. Ay, pinche nieve de plata. Mejor lo hubiera dejado. Oro 59. Ah, pero el rubí, el rubí, el rubí. Por cierto, les iba a decir que tengo un punto de habilidad. Vamos a subírselo de una vez, ¿no? Ilusión, alquimia. Me gustaría alquimia, la verdad, Tiene muy poco. Robo, no sé por qué, pero no me lo sube. También me gustaría la discreción, aunque la tenemos bien aumentadota, Visceraduras. ¿Dónde estaba el chido? Buscador de tesoros creo que es el chido. Y cerrajero, ¿qué era? La acción de abrir cerraduras comienza más cerca. Ah, ok. Está padre, pero no tanto, ¿no? Me gustaría esto porque se acuerdan que les dije que ya se están como quedando más cuenta los cabrones de cuando me les acerco. A una mano, a dos manos, bloquear. No tiene nada chido, yo que recuerde. Y esto, tenemos la posibilidad de hacer esta de herrería de cristal y en el siguiente nivel ya podemos hacer armadura de dragón, banda. La verdad es que ya tengo muchas escamas de pinches dragón, de pinches dragones que he matado. Que yo creo que estaría muy bien. El de alteración también. Es que no me ofrecen nada, no me ofrecen cosas así que digas, órale, güey, ¿no? Es que eso de lo de cristal, no sé. Mejor le vamos a subir, en esta ocasión le vamos a subir a esta. De la discreción, ¿vale? Al sprintar en modo discreción, el personaje rueda hacia adelante. Ok, vamos a darle a esta. Ya tenemos también el de silencio, cabrón. Caminar y correr deja de afectar la detección. ¡Órale! Bueno, ahí la llevamos con ese pedo. Yo creo que la siguiente ya le subiríamos a la de herrería, la armadura de cristal. Porque ya nada más serían dos niveles. Bueno, nivel y medio, porque estamos en 50 y medio. Para ponerle este y el siguiente ya la chingona, ¿no? Armadura de dragón. Pero bueno, ah, chinga, ¿sí voy bien? Ah, sí, voy bien. Ok. Miren, aquí hay una trampa. Pero no sé qué haga esta trampa. Uy, güey. Hijo de puta. Aquí a huevo debe haber culeros. Culero. ¿Por qué está esto así? ¿Qué pedo? Parece raro, muy raro. Bueno, a ver. Supongo que esto... Ok, me imagino que abre la puerta de allá abajo. La que no podíamos abrir. ¿Quién sabe, no? La neta. Si maté al güey de acá fue por puro pinche accidente cagón. La neta no creo que haya sido por mi buena intención del día, güey. ¿No? Sí, nada. Órale, aquí están experimentando con este cabrón. Cadáver profanao. Profanao, batalla de la montaña roja. No, ya hice esa misión, de hecho. Muy fácil. ¿Muy fácil? Ah, sí, muy fácil. Así que decía muy difícil. ¡Tirín! Pinche armadura de acero, güey. ¿Se dan cuenta cuando me dan cosas así ya bien chaqueteras? Es porque estas misiones eran las principales que nunca hice. Si no, pues obviamente me deberían de dar cosas más chidas. ¡Ay! ¿Es en serio? Ahí no sé, ahí debe de haber algo. Tengo el presentimiento. Ok. Ahí la llevamos, ¿no? Digo, porque aparte está abierto, ¿no? Ese pedo. Ok. Vamos a echar el grito del power, carnales. Ah, pues lo traigo puesto.
Ay, güey, casi me meto. No mames. Ok. Vamos a esperar a que pueda volverlo a echar porque saben que no hay nada. El efecto del calor, ¿cómo se ve? Oh, les quedó chido, güey. Uy, cabrón, aguanta, aguanta. ¿Qué pedo? Ay, pendejo. Wow. Aquí ya había entrado, creo que no, ¿ah? Supongo que la puerta de abajo es la que... Sí, la de abajo es para allá, para regresarse. Hijos de puta, ya sabía, güey. Ahí está, ahí está. ¿Cómo camina? Parece que camina, pero no tiene piernas. O sea, no manchen. Neta, no manchen su alma, ¿no? A ver, chingue su madre. Sí, hay alguien ahí. Por puto. Y por noob. Pinche noob. Según cuántos cadáveres haya, según las pinches sombras esas que hay, ¿se han dado cuenta? Bueno, de aquel lado no, no hay. ¡Súbete! ¡Chingao! Esas pinches piedritas de las amatistas ya me tienen hasta la chingada, güey, la neta. Me tienen hasta el gorro, carnal. Ya me cansé de juntar lo mismo, lo mismo. Oigan, ¿y mi flecha? Yo había caído por aquí, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos acá arriba primero. Según este pedo, no había... Oh, espérense, espérense. Ah, aquí está. Bugueada. Miren, aquí hay una trampa. Esa madera se ve muy bien puesta, la neta. ¡Ah, su madre! ¿Vieron? De allá arriba, güey. Y no me tocó, porque estaba agachadito. Chingan, ¿cuál fue el que? Vacío. A este no lo han checado. A ver si presta. O sea, ¿vieron esa mamada? Le pegué ahí y se regresó hasta acá mi flecha. ¿O qué pedo? ¿O fue de las que lancé aquí? No mames. Flecha de ébano, flechas piteras. Flecha de ébano, flecha de ébano. Ya llevamos media hora, ya me cansé. Ya quiero terminar esta misión. Hijo de la... No me gusta cuando se ve así el desmadre. Hay aquí herramienta para... No. No hay ni más. No hay ni más. Ya este debe ser el último, supongo. ¡A la madre! O sea, todavía había para arriba. Yo no, ni me fijé, güey, ¿eh? Ni me fijé. ¿A qué loco? Ajá. Luego de ahí para abajo. Ya, ya me la sabía, cabrón. ¡Ay, pendejo! Siempre me espanta esa estupidez. Ya, yo lo... Sacando el swag. Wow, wey, wow. ¿Habrá algo que te pueda hacer volar algunos segundos como dragón? Estaría chévere, ¿no? ¡Chévere, miau! Y aquí tengo que matar un pinche espectrote bien loco, seguramente. Pinche espectrote negro bien... bien hardcore. ¡Ah, la verga! Yo pensé que se veía más oscuro, pero nada. Da igual. ¿Estoy regresando o qué pedo? No, cabrón. Aquí se pone chido, ¿o qué? Sí, a huevo. Carnal, se te cae el oro. Chale, güey, pinche borracho. No mames. Da borracho ese güey. Ven cómo está todo tirando la baba, güey. La puerta ahí atrás, la puerta ahí atrás me está sacando de onda. Porque me han tocado varias misiones así últimamente. Hay una puerta atrás. Y al momento de activar algo, de poner llave o de jalar la palanca, ya saben, ¿no? Toda esa clase de mamadas, güey. Sale una pinche chingaderota bien loca. Bien OP. Requiere llave. Sí, a huevo. Y esa es la llave, güey. La madre. Tamales.
¡Tamales! ¡Tamales de mole! Y de hecho la tapizó ese cabrón que quiso la oscuridad aquí, lo tapizó, ¿ya vieron donde hay luz? Aquí va a haber pedo, carnal. Ok, no pasa nada, no pasa nada. No pasa algo más bien, ¿no? Por favor, ya me tenga que regresar, porque ya me hartó este pedo. Digo, o sea, sí soy poderoso y todo lo que quieran, pero... ¡Ay, su madre, cabrón! ¡Ah, qué les dije, güey! ¡A la madre! Mira, ya te vi, puto. ¡Oh, la verga, güey! ¡Espérate, espérate, espérate! Ya lo vi, y le vamos a dar con una chula. Vamos a darle con una de veras punch. Pergaminos, pociones, le vamos a meter veneno. Culero. Voy a enterrar en la espalda ese culero. Ok, veneno. Duradero débil, duradero. Chingue su madre. Y del disparo certero. Para no fallar. Son un chingo de cabrones, eh. Oye, hijo de tu pinche madre. Ahí te va la verga. ¿Qué les dije? Algo se me iba a parecer bien OP. A la madre, a la madre, a la madre, corre, 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 corre. Ahorita que yo pensé que iban a desaparecer todas, güey. No, y se quedaron. 600, chale. Y eso que ya había vendido flechas, ¿eh, banda? 14, 19. Y vamos a echarles veneno. Pero del chaquetón, porque traía ahí unas chaqueteras, miren, ven. Ok, listo. Ah, su puta madre. Es otro güey de esa de mascarita, ¿no? Mascarita sagrada, padrino. Parece que ahí venía. Ahí, ahí vienen a chingar. Ok. Vamos a seguir haciendo la misma. Ya se quedan todos más de un pinche flechazo, se mueren. No te igual. ¡Ah, su puta madre! Fallé, genial. Lo que me faltaba, pitero. Hijo de perra. Ok, primero. ¡A la puta! ¡Córrele, córrele, córrele! Es que se abrió mucho el ojito, güey. Ya ven que cuando se abre el ojito así es por algo. Entonces hay que tener cuidadete, cuidadete, cuidadete. Comida, ingredientes, pergaminos, pociones. Ah, la verga, ahí viene el moro, ok. Ahí viene a mamar, cabrón. Órale, por puto. No, pues no está tan pitero el veneno. Digo, más el poder de las flechas. Ay. Está hecho. La profanación ha sido vengada. Coge a quebrantadora del amanecer de su pedestal. ¡Ah, qué culero! No me regresó mi flecha, güey. Pinche moro, ¿qué? ¿Dónde se cayó, güey? Era un pinche fantasmote locochón. Se los dije que me iba a aparecer esa madre. Pero si ¿sí era un moro, ¿qué? ¿O no era? Creo que no sé, güey. Mucho pinche pitero, cabrón. Mucho pitero. Ahorita recojo esa madre, espérense, espérense. Quiero ver qué más hay, aquí debe haber un chingo de cosas. Bueno, ya vamos a parar, chingos, madre. Aquí no hay nada. No sé qué era, había un pergamino, creo. Ya lo agarré. Vacío, vacío, vacío. Aquí hay un güey, aquí hay otro. ¡Qué pedo, hay muchos güeyes! Oigan, qué pedo, güey. Si sí, hay un chingo de güeyes. Muy bien. 125 varos, ¿vieron? A su mecha, carnal. Como que estaba lagueando. Pero bueno. Vacío. Bueno, muy pedo. ¿Yo cuánto llevo, eh? ¡Ay, no mames! ¿38,000 de 33? O sea, sí ya llevo un putazo totote, ¿eh? Congelación.
¿Por qué lo estaba congelando? Y hundió la piedra esa y supongo que lo estaba congelando para que no pudiese salir. Son tormentas ya lo digo. No está tan chido, además pesan un putero esas chingaderas. Órale, güey, qué loco, ¿eh? Ok. Me voy a llevar afuera, supongo. Sí, me va a llevar afuera o al cielo, qué pedo. Pues sí, me llevo al cielo. Malcor ha sido vencido. Los muertos de Skyrim seguirán descansando. Las cosas serán como deben ser. Todo gracias a ti. De nada. Amanece un nuevo día y tú serás su heraldo. ¿Qué chingados es un heraldo? La poderosa quebrantadora del amanecer y limpia con ella la corrupción en los rincones recónditos del mundo. Blándela en mi nombre y mi influencia crecerá. No, eso me agrada. Me quedaré con la espada, pero busca otro que extienda tu religión. Que la luz de la certeza guíe tus esfuerzos. Sí, ¿no? ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¿Y ya? ¿Neta? ¿Qué pasa si lo activo otra vez? ¿Otra vez todo el desmadre? Ah, no lo puedo activar. Ah, qué loco estuvo ese viaje, banda. ¡Espérense! ¡Qué madre! Quiero ver la espada, ¿no? Digo, pues también. Ahí es, están. No mames. ¡Órale, quebrantador de amaneceres! ¡Ay, güey! ¡Pinche letrita! Arde, causando 10 puntos y cuando se acabe con un no muerto, tendrá una oportunidad de provocar una feroz explosión que expulsará o destruirá a los no muertos cercanos. A ver. ¡Oh, su puta madre, güey! No mames. ¿Y brilla? ¿Brilla? ¿Brilla? Sí, sí brilla. No se ve por el pinche escudo, pero sí brilla. Ok, vamos a ver. Escudo. Listo. Pega como loca. Yo creo que necesitamos subirle los puntos a la posición, ¿no? De guerrero y todo eso. Ok, espérenme tantito, no la voy a cagatear después al rato, así que me voy a poner unas flechas más piterescas. Mira, está re bonita esta pinche espada y aparte brilla bien loco, güey. ¿Cómo se ve allá todo culero? Los ríos todos derechitos. No manchen, oigan, estuvo bien extraña esta misión, la neta. Pero pues bueno. ¡Ah, chinga! ¿Y eso yo no lo había visto? ¡Ah, qué loco! Ya lo aprendí. ¡Ah, no mames! ¿Es en serio? ¡Qué loco, güey! ¡Ah, qué loco, güey! Miren, ya casi me salto este pedo. Yo iba a dejar de grabar y ya casi me lo salto. Déjenme checar algo. ¿Habrá alguno nuevo que tenga por ahí? Lento el juego, fuerza implacable. Muchos le falta nada más. ¡Ah, la madre! Ese ya está, ¿no? Furia elemental. El tuum imbuye a tus armas con velocidad del viento, permitiendo ataques más rápidos con ellas. Órale, qué loco, ¿eh? No está tan acá, pero pues bueno, ¿no? Muchos que les falta nada más uno. Y pues no sale, ¿no? Típico. Típico. Espérenme, déjame checar algo que también no vi. ¿Cuánto hacía de daño esta madre? Hace 20 de daño, o sea, no hace mucho, realmente. Podría de mejorarlo al modo exquisito o épico. Y pues de ahí podría encantarlo, yo creo. Eso estaría muy bien. Quería yo... Híjole, es que saben que la siguiente... Hay que subirla aquí para ver si ya... Los siguientes dos niveles. A una mano. Ya tiene un chingo de puntos. Quebranta huesos. Carga crítica, ataque salvaje, cuchilla. Desde ahí acá es... Salvajismo de los ataques de poder con doble arma. Ah, o sea, un arma en cada mano, qué loco. Ataque paralizador. El ataque tiene posibilidad de paralizar. Órale. Y este. Según yo sé, si este lo tiene subido a full, les puedes arrancar la cabeza de un golpe.
Pero no sé en qué nivel sea o si es hasta el último. Limpieza, los ataques letales con armas a dos más o cansado. Ok, sí lo había leído. ¿Y esto? Maestro Guerrero, el ataque de poder hacia atrás tiene... Órale. Está loco. Está locochón. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta misioncita con esta espada tan bonita, chiquis. Chum, 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 chum. Nos vemos en la próxima, banda. Bye, bye.